y run, y run, y run, 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 no se raja mi troquita. Hoy rumbo en asadera una nalguita, y run, 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 no se raja mi troquita. Llegando a seis, está pasando la jarita. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Oigan, hoy es el primer día que andamos ya oficialmente de vacaciones para trabajar. Pero bueno, ya saben que no ando solo. Hoy es un día muy importante para mí y para muchos que sé que estaban esperando esto. Y pues efectivamente, como ya les había contado por ahí, pues por fin estamos con el tío Javi. ¡Hola, raza! Ya andamos por acá echándole ganas a las mini vacaciones que tenemos aquí juntos. Vamos a hacer un desmadre nosotros. Esperemos que les vaya a gustar el contenido que vamos a hacer para ustedes, raza. Lo que estén al pendiente siempre ahí en el Instagram, en las plataformas, porque ahí vamos a estar subiendo todo el contenido que vamos a estar haciendo por acá en el tour del tío Javi con el compa Eder. Ay, no, para que estén al pendiente. Bueno, pues ya se la saben, así que bueno, espero que disfruten este primer vlog. La verdad no sé qué vamos a hacer hoy. El tío me está contando que vamos a hacer muchas cosas, pero bueno, estén pendientes de lo que se viene. Hola, ¿qué tal, mi raza? ¿Cómo andan? Los saluda el tío Javi nuevamente. Aquí andamos reportándoles desde Nazas, Durango. El día de hoy nos toca ir a ver el río Nazas. Aquí en la región de Nazas, Durango, hay un tipo parque, se puede decir, de diversión a las orillas del río Nazas, que le dicen el Cacho. Porque vamos a ir a darles un tour por allá para que vean, aunque ahorita, pues, por la temporada que es, pues está un poco inestable porque pues está seco, pero en cuestiones cuando es Semana Santa, mes de junio, julio, que está bien verde, pues está hermoso, está chulo. Pero ahorita vamos a ir por allá, así que esperen esto que viene enseguida. Son muy bonitas, bonitas, bonitas. Y vamos, vamos, mis amores, de la sierra.
aquí es el ventado Picacho. No es que aquí estamos en el río. El Picacho se encuentra acá, en este lado de aquí. Aquí es donde viene la gente a disfrutar de un día agradable en tiempos de Semana Santa, en tiempos de junio, julio, que vienen a vacacionar aquí a Nazas. Aquí es donde vienen a echarse su carnita asada, sus chelitas. De hecho, en Semana Santa es cuando hacen aquí hacen un baile aquí en el Picacho y se junta mucha raza aquí a pasarla chido aquí en el río, se meten a bañar. Aquí se pone chido el ambiente. Nada más que pues ahorita estamos en el mes de diciembre, está fría el agua y pues no cualquiera se mete. El que se mete es porque está loco ahorita a estas horas, en esta temporada de frío. Pero viene uno y se echa sus carnitas asadas de todos modos, pero no se vienen a meter al río tanto como lo es en Semana Santa o en julio. Nada de eso. Pero aquí bien agradable, bien pacífico todo, o sea, bien tranquilo. Aquí puedes, te la puedes pasar todo el día relajadote y tranquilo aquí. Nada que ver como en las ciudades de que pues quieres salir a relajarte y pues no puedes porque mucho tráfico, la pitadera, que esto, que el otro, que los anuncios, y o sea, es mucho relajo por allá. Pero aquí en la ciudad de Nazas, que es el pueblo de Nazas, es más tranquilo porque hay paisajes donde puedes ir a relajarte, como es aquí en el Picacho, relajarte y pasarla chido, un día de descanso, se puede decir, cero estrés, quitarte todo el estrés que traes de tus trabajos en distintas partes donde se encuentra la gente trabajando. Vienen y a vacacionar aquí, a descansar, pagan los celulares, ya de cuenta que andan allá por el desierto. Hay mucha raza que se dedica a la pescadería aquí, de hecho en Benito Juárez tenemos una persona que de eso vive, anda pescando todo lo que es aquí la región de Nazas y rodeo, y aquí se la pasa por el río. O sea, ya tiene hasta pedidos en semanas de vacaciones que viene la gente, ya está. Tiene pedidos donde le piden pescados y pues obviamente pues él va y los agarra y todo eso. Así como ahorita pueden ver, miren, hay gente que vienen a hacer sus patitos, vienen a disfrutar de clima. El río de Nazas, así es como está ahorita, cuando no lleva agua, obviamente. Bueno pues mi raza, hasta aquí dejamos el video por el día de hoy. Pero recuerden, raza, vayan a suscribirse al canal de YouTube, suscríbanse también por ahí en Facebook y en Instagram. Ahí van a aparecer abajo los links para que vayan y se suscriban, raza. Vamos a dejar el video por el día de hoy, pero si gustan y quieran más videos, comenten allá abajo, raza, comenten qué es lo que quieren ver y con gusto trataremos de traerle estos videos. Y aquí estamos, nos vemos a la próxima, raza. Saluditos.